Pati Cardona y en nuestro destino del día de hoy, Venecia. Latin Angel se fue a volar a la ciudad donde sus canales se enamoran con una serenata, Venecia. En el Mercado Rialto encontramos una mezcla de sabores y colores. Les mostraremos el arte del vidrio murano y visitamos una tienda de máscaras venecianas donde conocerán la linda historia. Navegamos por sus canales y nos fuimos a un restaurante de cocina molecular. También conocimos una rara técnica llamada la itioterapia. Disfrutamos del trago más famoso de Venecia, Spritz. Y no pueden faltar nuestras Latin Angels venecianas del día de hoy. Desde la Plaza San Marco empezamos este gran especial. Hoy estaremos inmersos en góndolas, arte murano, máscaras venecianas y puentes que son los que unen estas 120 islas que componen Venecia. Ahora las aguas se abren para que este ángel comience la diversión. La plaza se inició en el siglo IX como un área pequeña frente a la Basílica de San Marcos original. La plaza ha sido siempre el centro de Venecia, fue el foco de muchos festivales y es un lugar sumamente popular en Italia incluso hoy en día. Pasear en góndola es fenomenal, pero yo también los invitaría a pasear por las calles de Venecia o como le diría yo, callejuelas, porque es que son súper, súper, súper angostitas, así que vengan y disfruten también de las calles de Venecia. La Escuela Grande de San Teodoro fue creada en 1580 y empezó a funcionar como una iglesia. Hoy en día es un sitio prestigioso donde se presentan conciertos de ópera y música clásica. ¡Ay, salami! ¡Qué rico! ¡Qué tentación! Quiero todo, 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 todito, todito, todito esto. ¿Ustedes alcanzan a ver los corazoncitos que salen de mí? Nada más romántico que una serenata en una góndola en Venecia. Tienen que venir. Y ya estoy aquí en el Puente Rialto, un símbolo de Venecia. El primer puente fue construido en 1181 y era un puente flotante. Después, a mediados del siglo XIII, fue cambiado por uno de madera y en 1588 construyeron este puente, que es el que tenemos en la actualidad. Después
después de ir al legendario Puente Rialto, yo los invito a que se den una pasadita por el Mercado Rialto, donde encontrarán una mezcla de colores y sabores que no solo habla de Venecia y sus alrededores, sino de toda Italia, del mar, del campo. O sea, es increíble ver cómo todas estas verduras están fresquitas. De verdad que si pudiera me las llevaría todas para la casa. Con razón, la comida italiana tiene como tanto sabor. Ay, no, ¿qué hago? Acérquense, miren todo esto. Definitivamente los amantes de la gastronomía y la fotografía se van a deleitar aquí en el Mercado de Rialto, donde encontrarán los peces más fresquecitos, tan fresquecitos como estos. Bueno, ¿cómo es que se llama? ¡Ay, no, me da miedo! Pero este sí está tan fresquito que aún lo mantienen vivo. ¡Hola! Y desde Mercado Rialto llegó el momento de ver esta sirena, esta próxima Latin Angels. Venecia es encontrarse con vitrinas como estas llenas de color gracias al vidrio murano, que es el arte de los venecianos. Yo los invito a que entremos a esta tienda y lo miremos más de cerca. Te encontrarás muchas de estas tiendas con máscaras venecianas, y yo les cuento que toman su importancia desde 1296 a 1700, cuando la nobleza se disfrazaba para salir a mezclarse con el pueblo. Desde ahí estas máscaras son sumamente importantes. De hecho, el Carnaval de Venecia es uno de los más importantes del mundo. Así que, ¿ustedes qué creen? ¿Que para el próximo disfraz usarían una máscara veneciana? Yo sí.